Aroldis, how much pride does the pitching staff have after the job that you guys did this afternoon? Qué tan orgulloso están ustedes todos los lanzadores de este equipo, entendiendo el tremendo trabajo que hicieron en este juego de hoy. No, la verdad estamos viendo contentos. Ya nosotros sabíamos este juego es muy importante y estamos preparados mentalmente para salir en cualquier situación, en cualquier momento. So happy. You know, for us, we knew what kind of game this was, how important it was for us. So the mentality was strong, and we knew that at any given inning that we probably were going to have an opportunity to go in the game, go enter the game. And extremely excited and happy about the job we did tonight. Welcome to postgame 2021, right? Postseason, postgame. Do you guys feel like you're feeding off of each other when you see one guy after the next going out there and putting up zeros? Y se vuelve contagioso eso cuando te deben que te salen de bullpen y cada uno tras otro va poniendo un cero en la pizarra, uno tras otro. Se contagia esa energía. Sí, en la vida real es un juego, aparte que es un juego importante, es un juego que se está caminando, que no hay mucho bateo, no hay el mejor se está llevando a base picheo. Gracias a Dios creo que tenemos buen picheo y buen bullpen y ya, todo el mundo concentrado, todo el mundo en el objetivo de cuando le toque su entrada o más de una entrada, dar el cero, porque el juego se está llevando a base cero. Yeah, you know, the way the game was going, right? Not a lot of offense throughout the whole game. And, you know, in real life, you're thinking like, okay, we got to keep up. You know, we got to do the best we can. If we got to go an inning plus, or whatever it may be, you definitely want to follow the guy that just entered the game and put up a zero on the board for sure. Giancarlo Stanton joked the other day, we are not afraid to make things interesting. Do you think this team almost thrives when your back is really against the wall? Tú sabes que Giancarlo habló con nosotros y hizo un chiste acerca de que nosotros hacemos la cosa interesante y difícil. Pero entendiendo eso, ¿tú crees que ustedes tienen esa experiencia de la temporada completa, una temporada difícil, que lo hace grande en estos momentos difíciles? Creo que sí, tenemos un equipo, creo que aparte de bastante joven, tenemos mucha experiencia y creo que sí, creo que es un equipo que tiene para batallar y un equipo que lucha en los momentos difíciles y lo dan todo. You know, I think experience is big, you know, just like Giancarlo said, you know, just going through it the whole season. We have a young team with a lot of young guys, but at the same time, I think we've done such a great job the whole year, you know, facing different challenges, you know, and we feel like we have the energy, the potential, you know, to at the end of the night be on top. Aaron Boone described the clubhouse post game as a little raucous. How would you describe it, Aroldis? El dirigente mencionó que había mucha energía en el clubhouse, en la celebración. ¿Cómo tú puedes describir esa celebración en el clubhouse? Sí, todo el mundo estaba bastante contento, muy contento. Todo el mundo, desde los jugadores hasta los bad boys, todo el mundo estábamos contento, muy emocionado. Creo que hemos luchado bastante con muchas cosas, con momentos buenos, malos, lesiones, de todo, para llegar hasta aquí. Gracias a Dios lo logramos. Y entonces ahora, nada, creo que ahora el equipo está, aparte de motivado, está enfocado en ese juego de World Cup que nos toca ahora. You know, everybody was so excited throughout the celebration, you know, and you could feel the energy, the positive energy. You can see from the players to the bad boys, you know, just jumping around and being excited and celebrating. You know, and I think it has to do with the kind of year we've had. We had a lot of up and downs, a lot of injuries, you name it, we've had it all. So to finally be here, be in the postseason, finally reach this point, you know, it's a great relief for all of us, a moment to celebrate. At the same time, we know we have an important game on Tuesday, and it's going to be a fun wild card game on Tuesday.